Salud en Línea, una iniciativa del CEDES. Realmente días importantes porque estamos consolidando la revolución sanitaria en el departamento de Chuquisaca. En 68 años, hermanos y hermanas, los gobiernos neoliberales, los gobiernos de derecha, solo nos dieron a Tomina 22 recursos humanos. Ahora con nuestro presidente Evo, con nuestro hermano gobernador, con nuestro hermano alcalde, a la cabeza de nuestras organizaciones sociales, gracias a la nacionalización de nuestros hidrocarburos, hoy solo Tomina tiene 62 recursos humanos. Imagínense, 20 nos dieron ellos y el presidente solo en 10 años, 40 recursos humanos nuevos para el municipio de Tomina. Hoy día les traemos especialistas para que le atiendan por 2 días. Estamos con un gastroenterólogo, 2 ginecólogos para atender a todas las mujeres. Tenemos médicos internistas para poder atender en la parte clínica, el gastroenterólogo, y para nuestros niños no podía faltar el pediatra. Y finalmente también tenemos a nuestra cardióloga. Vamos a estar atendiéndoles a nuestros hermanos de Tomina con una atención totalmente gratuita dentro del programa Más Salud, Más Vida. En homenaje a los 441 aniversario de este lindo municipio, vamos a dotar a Tomina su primer especialista en el tema de pediatría, hermanos, hermanas. Nuestro hermano gobernador, un hermano nuestro de Tarabuco, un hermano originario como nosotros, sabe cómo se sufre en el campo, sabe cómo se sufre cuando uno llega al hospital y no tiene recursos. O sea, hemos definido hace 2 años lanzar este programa social Más Salud, Más Vida. Hemos salvado la vida de más de 4.800 hermanos y hermanas chuquisaqueñas, pero a esto, acertadamente, nuestro alcalde ha emitido su ley municipal para dar gratuidad en salud a todos los hermanos de Tomina. El trabajo que viene realizando desde la cabeza de nuestro departamento, el hermano gobernador Esteban Urquizu, con el director del CEDES, el doctor Martín, los gobiernos municipales que nos hemos sumado a esta gran iniciativa, un orgullo para el departamento y un orgullo para nosotros, los gobiernos municipales, sumarnos a la atención en salud gratuita al primer nivel. Programa de protección social, Más Salud, Más Vida. Estoy agradecida a las personas, comunidades que están participando con los diferentes programas que tenemos dentro de salud. Aquí el doctor Martín, siempre una persona muy desprendida y comprometida con el sector salud. Del año pasado han venido a atender especialistas aquí en este municipio, y este año de la misma manera, darle la bienvenida. Siempre ha estado presente aquí apoyando al sector salud. Agradecerles de antemano a todos los especialistas que también están presentes, los responsables de cada puesto de salud. Sin salud no hay educación, no hay vida, ¿no? Más que todo, entonces por ese motivo siempre estamos presentes como organizaciones sociales. Trabajo de lo que es con nuestras especialidades, doctores especialistas, que nos está brindando ese trabajo para los que no pueden llegar a hospitales, hasta eso no pueden llegar, quizás por escasez de recursos, pero ahora hoy están pudiendo aprovechar de eso los